Señor, abre mis labios. Gloria al Padre y al Hijo.
Thank you.
ensalza con vuestras obras al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y salta. Su boca, sus eternos.
Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Me mirarán a mí, a quien traspasaron. Harán llanto como llanto para el Hijo único y llorarán como se llora al primogénito. Aquel día será grande el luto de Jerusalén. Con santidad y justicia, les
recibimos a Cristo, pan vivo bajado del cielo, y digámosle: Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Señor, sacia nuestra hambre en el banquete de la Eucaristía y danos participar plenamente de los bienes de tu sacrificio pascual. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortaleza nuestra debilidad. Concédenos, Maestro bueno, escuchar tu palabra con corazón noble y haz que perseveremos hasta dar fruto. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Que con nuestro trabajo, Señor, cooperemos contigo para mejorar el mundo, para que así, por la acción de tu Iglesia, reine en él la paz. Cristo, pan de las almas, salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Reconocemos, Señor, que hemos pecado. Perdona nuestras faltas por tu gran misericordia. Cristo, pan de las almas, salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Unidos fraternalmente, acudamos ahora al Padre de todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor, ser perseverantes en el fiel cumplimiento de tu voluntad, para que en nuestros días crezca tu pueblo, no solo en número, sino también en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Salve, Reina de los cielos. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Nuestras miserias. Oremos, Dios santo y misericordioso, que se complace en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación.
Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
sin igual. Mejor semilla nunca habrá, fue Dios quien la plantó, la hija predilecta si germina en nuestra nación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Hermanas, hermanos, peregrinos, bienvenidos a celebrar la Eucaristía en este santuario dedicado a Santa María de Guadalupe, donde ella permanentemente nos da el mensaje, y el mensaje es una persona propiamente. Es Jesucristo el Salvador que nos ofrece una y otra vez el reinado de Dios, el camino de la salvación, una vida de camino hacia la eternidad más digna, con mayor sentido y esperanza. Hoy tendremos en cuenta a un hermano que trabaja aquí en la Basílica, Demetrio Castro Rodríguez, quien está muy contento con el don de la vida, viene a agradecer este don. Y tendremos presente las necesidades, la salud, el trabajo y bienestar de la familia de Jesús Martínez. Recordemos que dar las gracias es muy sencillo y es básico como gente educada, pero es mejor trabajar los dones, dar los frutos. Compartirlos es la mejor manera de alabar al Señor por todos sus dones. Los invito a pedir perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muestra, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios nuestro, que por medio del bienaventurado Juan Diego manifestaste a tu pueblo el amor de la Santísima Virgen María, concédenos por su intercesión que, obedientes a las recomendaciones de nuestra Madre de Guadalupe, podamos cumplir siempre tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo, y en unidad el Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro de los Números. En aquellos días, los hebreos salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Señor, escucha. Escucha mi plegaria, que a tu presencia lleguen mis clamores. El día de la desgracia, Señor, no me abandones. Cuando te invoque, escúchame y enseguida responde. Y aparezca glorioso. Cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestra sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Thank you.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿estará pensando en suicidarse y por eso nos dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Pero Jesús añadió: ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se los acabo de decir, morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: entonces, ¿quién eres tú? Jesús le respondió: precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que le digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Siento, por favor. A pocos días de iniciar la celebración de la Semana Santa y entrar en pleno a la celebración de la Pascua de nuestra redención, se nos propone en este camino que todavía nos queda estas lecturas. Y quiero empezar por citar un refrán que es de propiedad común. Es más fácil liberar al esclavo de manos del amo que quitarle la mentalidad de esclavo a ese recién liberado. Y eso no solamente es en el terreno religioso moral, sino en cualquier otro terreno, cualquier terreno que implique un grito, un darse cuenta de que no estoy bien, estoy atado, estoy esclavizado o estoy pasivo, etcétera, necesito ponerme en camino, liberarme de estas ataduras. Pero a veces el camino va exigiendo ciertos pagos, cierta paciencia, contratiempos. Y es cuando viene la terrible tentación de añorar el pasado. Eso está tan difícil, de cuesta arriba, de tantos problemas interpersonales, laborales, de la fe, la cultura, bla, bla, bla. Mejor me regreso, mejor como estaba.
Y conste que gritaba o se daba cuenta de que eso ya no daba más. Y se atrevió a ponerse en marcha. Pero el precio no siempre se paga. El precio de la libertad, el precio de la superación, el precio de ser mejor, el precio de crear, el precio de crear nuevos caminos de entendimiento, tiene su precio. Y entonces por eso no llegamos a la tierra prometida del objetivo, meta o proyecto que nos proponemos en la vida en cualquier terreno. Así pasa también en lo religioso. El puñado, que después se hizo bastante grande y probablemente amenazante al mundo egipcio, de los judíos, pues claman a Dios. Dios se compadece, les envía un caudillo, que además es profeta, etcétera. Y una vez que sale con signos portentosos, significativos, al rato empiezan a murmurar contra Dios y contra Moisés. Y al rato también se hacen un becerro gordo, ahí un becerro de oro, porque no pueden vivir sin ver y tocar. Necesitan algo que los esté ahí sosteniendo, motivando, aunque sean las mentiras de su mente calenturienta, porque eso es lo que nos pasa, fantasías que nos sostengan, a veces son buenas, ¿cómo no? Pero a veces son nefastas, y más cuando nos colgamos de ellas y evadimos la realidad, que es la que nos puede dar el salto a la tierra prometida. Pues es lo que les pasa a estos hermanos. En el camino murmuran, dicen, hacen y deshacen, y bueno, todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Desde que salimos del vientre de nuestra madre tiene un precio. Porque nos queda muy chico el saco de la vida de la madre. Pero empezar con el primer chillido, la primera respiración, ya tiene un precio, aunque no nos acordemos. Ser pequeñito y no ser un salvajito, tipo Rousseau o esas cosas, sino que realmente educado, que madure la inteligencia, que madure la cultura, que madure la persona integralmente, tiene un precio, no solamente para quienes lo rodean y le enseñan, sino para el mismo sujeto que tiene que ir dejando etapas, etapas muriendo, duelen, cuesta, pero en orden a algo más. Y pues, ojo con esto, porque esto no solamente es para hacernos gente culta de cosas del pasado, sino que aprendiendo en cabeza ajena, nosotros estemos atentos. En estos tiempos que nos toca vivir, yo no dejo de estar escuchando en mí mismo y en los demás grititos, gritotes de libertad, de cansancio, de hartazgo, de frustración, de violencia, de enojo, de anhelos buenos, etcétera, etcétera. Pero si tú quieres un amor, quieres un trabajo, quieres una cultura, quieres una familia, un país, quieres una iglesia, quieres una evangelización, una fe que no se quede en una etapa larvaria de niño, de huevo, sino que camine, pues tenemos que pagar el precio los sacerdotes, los laicos, los consagrados, los ciudadanos que también somos parte de lo mismo. No basta decir discursos del líder. Él tiene que pagar un precio también, los líderes, las estructuras. Se tienen que renovar, y no solamente en el discurso, sino en la actitud, el comportamiento, si queremos algo mejor. Ahora, si nomás nos estamos entreteniendo mientras nos morimos, bueno, nos podemos contar cualquier chinada, ¿no? Eso no hay problema. Bueno, pues ahí está. Y el camino es Cristo. Y la meta es Cristo. No me voy a meter mucho en el Evangelio por el tiempo que ya está encima, pero casi habla por sí mismo. El rechazo de Jesús significa rechazar algo más en nuestras vidas. Y aquí sí nos va la vida y la vida eterna. Recoger lo que nos dieron nuestras abuelas, nuestra familia, desde el bautismo, el Padre Nuestro, Ángel de mi Guarda, y eso es muy sencillo. Pero si se trata de crecer como discípulo de Cristo, hacer el camino del discipulado, de la comunidad, del compromiso, ahí te vemos después, Señor. Y se lo hicieron a Él, y se lo vamos haciendo a la iglesia y nuestra propia vocación bautismal.
pero si queremos algo más y no la novena que me produzca en automático X milagro, sino de veras el milagro de crecer como discípulo de Cristo, hay que pagar el precio del desierto. Sí, señores míos, tenemos que pagar el precio y no andar murmurando y no estar ahí siempre mirando para atrás, ¿eh? Comodinamente, pero que ya nos ahorca la camisetita de nene. Tenemos que comprarnos o hacernos ropa ajustada al tiempo que vivimos si queremos llegar más lejos. Bien, esto es fundamental que lo tengamos en cuenta en Cuaresma, porque Cuaresma es eso, una salida de un lugar para llegar a otro, pero tiene toma de conciencia, tiene sus exigencias, hay que hacer cambios profundos, hay que pagar el precio de llegar a la Pascua, si no, no se llega. ¿Por qué digo repetir ritos cada año? Eso es sencillo. ¿Cómo no? De esas tradicionales de tipo popular o de tipo litúrgico, muy formal, es muy sencillo. Para nosotros, ahí está todo escrito. Pero no basta ni para nosotros ni para ustedes. Por último, súper rápido, cuando hablamos de Juan Diego, porque los 19 lo tenemos dedicado a San Juan Diego, el vidente, perdón, el 9, ya aumenté el 10, 9, quítenle 10, los 9 de cada mes. Bueno, pues miren, a veces los libros que hablan de San Juan Diego son más grandes de los investigadores, porque pues tienen que explicar mucha cosa, porque es una investigación, y si le gusta el rollo como me gusta hablar, pues ya hicimos unos librotes. Pero de Juan Diego apenas poquito se puede decir, de que dijo, que hizo y esto. Pero con eso basta para saber y concluir que es el elegido de María, el mensajero vidente de María, el medio humano para que llegue al obispo y a la Iglesia de México esta buena señora enviada por el Padre trayéndonos a Cristo. ¿Eh? Porque luego queremos hacer unos librotes de unas dos, tres palabras. Y bueno, se vale con tal de que no ocultemos el misterio, el hecho, y es más bien lo que a mí se me ocurre. Cuidado, cuidado con esas cosas. Pero hay cosas que podemos sacar por conclusión, por razón, aunque no se haya escrito. Con tal de que, otra vez, ayude la razón y la imaginación, pero la fantasía, tener ese caballo hermoso, bien agarrado de los, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Las bridas, ¿eh? Y si no, a pelo, de las crines, para que no se te vaya la fantasía. Porque luego vienen historias piadositas. La intención es piadosa, el contenido es piadoso, pero me terminas llevando a otra parte, pero no a Cristo, porque toda la situación de María aquí en esta tierra y del buen vidente mensajero del Tepeyac es para que Cristo llegue a nosotros. ¿Eh? Pues bien, fíjense cuánta cosa podríamos sacar por conclusión, aunque no haya ningún papel que lo diga, más que apenas insinuado. Estaba casado. Pero para el resultado que hubo ahí en el ambiente de él, hombre de fe y dispuesto, es que parece que hubo una buena relación como José y María. No se habla mucho de qué pasaba en los dos, pero sus discusiones seguramente que había diálogo, respeto, reconciliación, apoyo, etc. Y eso nos puede llevar a nosotros a repensar nuestras vidas. Era un hombre que no vivía de la caridad, como tampoco San José. Seguro que tenía tierrita, que si fue aquí en un pueblo, fue otro pueblo y se enojan, y quién quiere la capilla porque dicen que aquí puso su patita y acá puso su ladrillito. Ese es otro asunto. El asunto es que este hombre trabajaba, sembraba, llevaba, comía. De alguna manera en la incipiente nación, ¿cómo se podría llamar? Este reino, la Nueva España, pues era, formaba parte de esa sociedad con todas sus contradicciones, violencias y cosas buenas. Tenía que aportar para su familia, para la sociedad, porque pues los impuestos siempre estaban por ahí, aunque no se hable que pagaba impuestos, pero seguramente que había tributos. Era un hombre, un ciudadano de alguna manera. Era un hombre también conocido en la aldea, no un hombre escondido, ni en los templos ni en ninguna parte, sino común y corriente como San José, como Jesús. Y seguramente fue un hombre que vivió su fe, por eso la disponibilidad cuando lo escogen como el vidente, el mensajero. ¿Cuántas cosas? ¡Ey! Y termino. Cuidado con la fantasía loca. Pero sí podemos concluir como concluimos de Jesús. Si Jesús, Hijo de Dios,
y no por ello más fácil lo que hizo por nosotros. Pero tuvo padre, madre ante todo, y el padre adoptivo es que hubo ahí una pareja, una familia, un trabajo, una pertenencia a una aldea, un vivir la fe que le fue ayudando a comprender, cuando menos en los primeros años de su vida, para llevar a cabo su misión. Esto es Cristo. Con mayor razón, el señor Juan Diego, San Juan Diego. Ahí podemos sacar conclusiones que nos ayuden a situarnos nosotros en este camino cuaresmal, en lugar de quejarnos de que está dura el asunto, y volvamos al pasado. Sigamos caminando hasta llegar a la tierra prometida. Nuestra tierra prometida ya está aquí, es Él. De pie, por favor. Pues hermanas, hermanos, vamos a pedirle al buen Dios con ganas de comprometernos y de colaborar. Si no, mejor, dicen por ahí que calladitos nos vemos más bonitos. Pero si vamos a pedirles porque confiamos en Él y queremos colaborar en sintonía. Señor, te rogamos por nuestros hermanos y hermanas peregrinos que, alentados con el consuelo y la escucha y la intercesión de María Santísima, quieren de alguna manera imitar a Juan Diego para hacer este camino de cuaresmal, de desierto, y llegar a la tierra prometida, que es Cristo nuestro Salvador. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que Dios Padre, que nos ha enviado a Jesucristo como pastor y redentor del mundo, guarde, proteja e ilumine a la Iglesia y la fortalezca en la fe y en el amor. Oremos. Te rogamos, Señor, para que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob haga brillar su rostro sobre el pueblo de Israel y le manifieste a Jesús como el Mesías de su esperanza. Oremos. Te rogamos, Señor, para que los pueblos del Islam encuentren en la fe y en la caridad de los cristianos una luz que los encamine al único Señor que perdona y salva. Oremos. Te rogamos, Señor, para que Dios Todopoderoso y Eterno, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, descubra su rostro a los ateos, libre a los paganos de la idolatría, superstición o engaño, y les revele la luz de su palabra. Oremos. Te rogamos, Señor, para que el Padre de misericordia y Dios de todo consuelo conceda su auxilio a todos los que le invocan desde el fondo del corazón y a todos los que dudan, sufren o luchan. Oremos. Te rogamos, Señor, por Demetrio, para que el don de la vida la invierta en su trabajo, su familia, como buen ciudadano, como buen cristiano. Te rogamos, Señor. Y también por todos los dones que has derramado en la familia de Jesús Martínez y en todos nosotros, para que cultivándolos demos frutos y los compartamos. Te rogamos, Señor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y por María de Guadalupe. Amén. Tomen asiento. Thank you.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro, que el sacrificio que vamos a ofrecerte en memoria de tu siervo San Juan Diego sea agradable en tu presencia como la ofrenda de su humilde y sencilla fe, para alabanza y gloria de tu nombre y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos pues, como parte de este caminar cuaresmal todavía hacia la Pascua, a decir esta oración que resume el quehacer de Jesús, de la Iglesia y de cada discípulo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado. Hermanos, este es Jesucristo, pan de vida eterna. Quiso alimentarnos en el camino y es el pan de vida eterna. Él es el que perdona nuestros pecados. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Thank you.
Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que hemos celebrado. Concédenos por intercesión de San Juan Diego, que bajo la protección de la Virgen María, nos mantengamos siempre unidos en una fe sincera y en una ardiente caridad. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Vamos a escuchar unos avisos. A nombre del señor rector y del Cabildo de Guadalupe, los invitamos a la inauguración del tradicional altar a la Virgen de los Dolores. Este jueves a las 6:40 de la tarde los esperamos, para que después de la inauguración del altar disfrutemos las lágrimas de la Virgen. Por ser de esta dulce señora, siempre son dulces las lágrimas de nuestra madre. Asimismo, al día siguiente, Viernes de Dolores, después de la misa coral, se volverán a ofrecer estas lágrimas de la Señora del Cielo. Están todos invitados a participar de este evento y de todos los eventos que tenemos programados para la Semana Santa y que están puestos los aviseros, ¿verdad?, estos anuncios. Buenos días a todos. Les recordamos que el viernes es 12, así que en nombre del Venerable Cabildo, el Rosario del Amor Guadalupano a las 7 de la noche. Este viernes, 7 de la noche, en la explanada del Bautisterio. Inviten a sus familiares y amigos. Que Dios los bendiga. Vayan en paz. Algunos pusieron rostro de cuáles son las lágrimas. Bueno, la devoción, la comunidad y la convivencia. Agüitas de esas vitroleras, de limón, de chía, como se acostumbran en unas buenas celebraciones.